Hola mis chicas, bienvenidas una vez más aquí conmigo. Me da muchísimo gusto recibirlos aquí en mi cocina. Plebes, yo estaba leyendo sus comentarios, no crean que no, claro que los leo siempre. Y uno de los, o sea, de los comentarios que más he leído desde que empezó el año es: Yoshi, dinos qué estás haciendo para perder peso. Yoshi, dinos cómo le estás haciendo, qué estás comiendo. Porque si me miran, mira, la Yoshime ha perdido peso, chicas. La Yoshime ha estado a dieta. Y es que si ustedes me siguen en mis redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Instagram, no me sigues todavía, ve a seguirme. Te voy a dejar los links de todas mis redes sociales en alguna parte de la pantalla, en alguna parte de la cajita de información, si me estás mirando de YouTube, o en donde se pone el título, por allá, por mis videos de Facebook. Ahí te voy a dejar todo, ve a seguirme porque por allá siempre estoy actualizándoles. Les estoy dando así como que pequeños videos donde les muestro cómo esto, estoy haciendo esto, estoy tomando tal cosa. Y chicas, no es ninguna novedad, no es nada que les haya yo ocultado, que desde enero más o menos, sí, fue en enero 11 para ser exactos, Oscar y yo, Oscar es mi esposo, Oscar y yo iniciamos de nuevo toda esta vida keto, toda esta vida cetogénica. Si ustedes me siguen desde hace bastantes meses atrás, saben que el año pasado, en febrero, nosotros hicimos la dieta cetogénica. Bueno, no fue en febrero la terminamos, la empezamos el año antepasado, chicas, y bajamos bastante. Yo creo que yo, ay, es que yo me sentía una sirenita, recuerdo, y Oscar bajó muchísimos kilos también. Después, los voy a poner en contexto, ¿no? Para que sepan cómo fue que todo esto sucedió. Después viajamos a Sinaloa en febrero, pasamos todo un mes y plebes allá, comimos y comimos y comimos y disfrutamos de toda la comida que Sinaloa nos ofrecía. Así que, ¿qué pasó? Pues volvimos a agarrar unos kilillos para atrás y después se viene la pandemia y después la Yoshime se embaraza. Se embaraza y ustedes saben la historia. Pues obviamente, como cualquier mujer embarazada, subí de peso, subí mis buenos kilos. Creo que subí más o menos como unos 13 kilos, si no estoy mal. Pero cuando di a luz, chicas, y déjenme les digo que creo yo que no subí tanto de peso. O sea, lo que me decían otras muchachas de que, Yoshi, yo subí 30 kilos, yo subí 40, yo subí 20. Yo estaba súper preocupada y creo que fui bastante juiciosa en mi embarazo, a pesar de que muchas me decían, no comas esto, no comas lo otro. Eran como que ciertos gustitos que yo me estaba dando, pero chicas, yo creo que yo me cuidé bastante en el embarazo, solamente subí 13 kilos. Cuando doy a luz, plebes, pues la Yoshime empezó a amamantar. Y muy por el contrario de lo que normalmente le pasa a las muchachas que amamantan, a mí me pasó, ¿qué creen? Subí de peso. Yo no fui de las afortunadas que dicen que amamantan y bajan de peso. No, porque déjenme les digo que también puede suceder que subas de peso, porque cuando tú estás amamantando, te da muchísima hambre. Entonces la Yoshime, miren, tras. Además a eso le sumamos que pues Oscar y yo estábamos solos completamente, una niña recién nacida, no sabíamos qué onda, no teníamos tiempo de hacer comida. Nosotros nos dedicamos solamente a Lía y pedíamos comida de la calle todos los días, plebes. Entonces, ¿qué pasó? Subí de peso. Así que sí, mis chicas, ni modo, el 11 de enero Oscar y yo dijimos basta, porque hasta Oscar estaba así, ok, si tengo fotos les voy a poner, bueno, le voy a pedir permiso a él, ojalá que me deje, pero él había subido muchísimo de peso. Él, chicas, subió 15 kilos, yo no me daba cuenta y él no se daba cuenta de cómo yo estaba, porque pues convivimos todos los días. Pero al ver videos, al ver fotos, al querernos poner la ropa que teníamos nosotros y que no nos quedaba, pues ahí nos dábamos cuenta de que, mis cielas, habíamos subido de nuevo. Así que por eso decidimos volver a intentar keto y nos fue bastante bien, chicas. Bueno, en el mes de enero comenzamos solamente haciendo una dieta normal donde comíamos todo tipo de alimentos, o sea, con una nutrióloga y todo. Pero siento como que no iba con el estilo de vida y con el tiempo que tenía en ese momento, porque tenía que hacer 3 comidas y yo no me daba abasto, plebes. Yo estaba loca, no podía trabajar, o sea, no pudimos. Entonces, lo que decidimos fue empezar una dieta cetogénica combinado con ayuno intermitente, que había sido lo que habíamos hecho anteriormente y nos había funcionado. Así que el día de hoy, chicas, yo les voy a decir cómo fue que yo personalmente bajé 22 libras haciendo dieta cetogénica. Oscar creo que ya lleva casi 30 libras abajo.
y se mira bien papi. Y pues yo, plebes, todavía me falta, todavía, pero ahí vamos. Yo tengo mi nota aquí porque yo sé que muchos van a estar diciendo: Yoshi, ¿cuánto pesas? ¿Cuánto pesabas? Bueno, cuando nosotros comenzamos en el mes de febrero, sí, porque duramos un mes haciendo una dieta normal, y después de ese mes dije, no, vamos a empezar keto. El 11 de febrero yo pesaba 213 libras, que eso son 96 kilos, mis cielas. 96 kilos, imagínense nada más. Yo me miraba en el espejo y me sentía... No, no saben ustedes. Yo decía, no, esta no soy yo. Y ahorita, en este momento, estoy pesando 191.5 libras, o sea, 86 kilos, lo que da como resultado 10 kilos menos, o sea, 22 libras. Bueno, 21 libras, punto, ¿sabe qué? Casi las 22. Así que el día de hoy, chicas, yo les voy a mostrar qué es lo que yo comía durante todo un día para poder lograr este cuerpecito sabrosón que en este momento me cargo, que les vuelvo a repetir, todavía me falta bajar bastantes libras, pero ahí voy en el camino, chicas, poco a poco, pero yo me siento poderosa. Así que, mis bellas, si ustedes quieren ver qué es lo que la Yoshime comía en una dieta cetogénica, quédense viendo el video. Plebes, mi día comienza a las 8 de la mañana y para mí es bien importante comenzarlo con un té de manzanilla. Esto despierta el organismo, además te ayuda muchísimo durante el día con la inflamación, y eso es algo que hoy yo lo agradezco muchísimo. Mis chicas, yo a media mañana, después de que me tomo el té, siempre trato de tomarme estos, son electrolitos. Cuando uno está en este tipo de dieta, pierde mucha, mucha agua, entonces te empieza como que a doler la cabeza, que si te mareas, que no sé qué tanto. Trato de tomar mucha agua, pero por si las moscas, siempre me hago este. Tanto Oscar como yo siempre lo consumimos. Vean, Oscar hasta compró un pequeño embudo para ponerlo. Solamente le pongo una cucharadita de las que ya vienen aquí. Este es de raspberry. Voy a tratar de buscarlo porque Oscar fue el que lo compró. No sé dónde lo consiguió. Creo que lo pueden conseguir en Amazon. Si no, igual, miren, ahí se los voy a poner. Es este. Nos gusta mucho. Tiene un sabor muy, muy rico. Y miren, así de fácil. Nada más lo pongo ahí en una botellita de agua y lo mezclo. Y este me lo estoy tomando, chicas. Ay, no duro ni 15 minutos tomándomelo. Ya con esto aseguro que mi cuerpo está hidratado y aseguro que no me van a dar esos dolores de cabeza o mareos o ganas de vomitar. La verdad, chicas, es que este está bien, bien rico. Se lo súper recomiendo. Plebes, como les mencioné al inicio de este video, Oscar y yo estuvimos llevando el ayuno intermitente, y el que nosotros tratamos de hacer es el de 16-8. ¿Qué significa esto? Bueno, quiere decir que durante 16 horas no vamos a comer absolutamente nada, vamos a estar en ayuno. Pero a partir de que se cumplan esas 16 horas, tienes 8 horas para comer, no para que te ataques de comida, no, sino para que hagas tus comidas. Nosotros generalmente empezamos a comer nuestra primer comida a las 12 del mediodía y la última tiene que ser antes de las 8 de la noche. Después de las 8 de la noche ya no comemos absolutamente nada cuando estamos haciendo este tipo de ayuno intermitente. De repente sí trato de hacer un poquito más larguito ese ayuno, pero que no pasen de las 18 horas. Y bueno, como ahorita ya son las 12 del mediodía, ya es hora de hacer nuestro desayuno. Entre desayuno y comida, y chicas, les voy a mostrar, miren, nosotros normalmente comemos esto. Aquí les tengo unos huevitos, quesito, tocino y champiñones. Eso es lo que yo hago para comer. Acompáñenme a cocinar. Plebes, lo primero que voy a hacer, obviamente, tiene que ser prender la estufa. Ponemos una cazuelita y la voy a dejar que se caliente un poquitito. Después le voy a poner un poco de este aceite. Miren, chicas, este es el que yo utilizo. Es aceite de oliva, pero en spray. Tengo muchísimo tiempo utilizándola. Este o no esté en keto, este es el que utilizo. Bueno, le pongo... Y le bajo al fuego, plebes, porque este tipo de aceite muy pronto se quema y no queremos eso. Voy a empezar, chicas, a batir el huevito. Y ya cuando esté bien, bien, bien batido, entonces ya lo pongo. Es un típico huevo, es un omelette. Eso es lo que normalmente comemos. Y luego sazono el huevo, chicas. Yo utilizo, les voy a enseñar, miren, utilizo esta sal,
sal del Himalaya, es sal rosa, no sé cómo ustedes la conozcan, pero es la sal que utilizamos cuando estamos haciendo dieta cetogénica. Le pongo un poquitito encima porque a mí me gusta que tenga sabor un poquito a sal, plebes. Y aparte también le pongo un poco de pimienta. Y así con fuego bajo, plebes, así lo dejo por un ratito hasta que está. Chicas, el huevo ya casi está, nada más que necesito darle una vueltecita. Miren, ahí está. Por eso lo pongo bajito siempre, porque ahora lo que voy a hacer son los champiñones. Voy a prender la estufa y voy a poner esta pequeñita. Le voy a poner también aceite. Y le voy a poner los champiñones. Vean, los honguitos. Nada más como a saltearlos. Aquí como ya está hecho el huevito casi casi, chicas, le voy a poner unas tiritas de tocino, que esta va a ser la grasa de nosotros. Y además le voy a poner también el quesito. Este es queso mozzarella. Ah, ¿verdad? Van a estar diciendo, ¿cómo, Yoshime? ¿Cómo en serio perdiste más de 10 kilos comiendo eso? Comiendo tocino, comiendo queso. Pues sí, plebonas, así como lo oyen. Le voy a poner, plebes, una tapita para que el queso se vaya derritiendo. Mientras estamos con el huevito, chicas, vamos a empezar a saltear los champiñones. Aquí ustedes le pueden poner ejotes, le pueden poner brócoli, le pueden poner espinacas, lo que ustedes gusten. A mí se me antojó hoy con un poquito de champiñón. Chicas, el huevito ya casi está listo. Vean cómo ya casi está derretido todo el queso. Entonces le voy a poner los champiñones. Vean, ¡ay! Está delicioso, plebes. Este, ay, es que este de comida de desayuno me encanta. Y lo único que hago, plebes, es agarrarlo de aquí, miren, y lo cierro. O sea que formo el omelette. Mira. Y ya, el huevito está casi listo, plebes. Y obviamente ya estamos listos para servirlo. Esto es salsa, chicas. Salsa normalita. Lo vamos a servir ahí encima, obviamente. Y algo que es bien, bien, bien importante, chicas, es añadirle grasita buena. En este caso le vamos a poner un poco de aguacate. Siempre en todas mis comidas, que son dos comidas las que yo hago estando en keto, siempre tiene aguacate, siempre, siempre, pues, ahí. Y si ustedes gustan, le pueden poner un poquito más de salsa. Y vean eso, chicas, vean eso. ¡Wow! O sea, es que esto está delicioso. Chicas, a mí en lo particular me gusta mucho, mucho, mucho este desayuno. ¡Ay, no! Es que es un desayuno muy completo. Y se los prometo, plebes, que las deja llenas durante mucho tiempo. Mira. ¡Uy! Se me cegó la boca. Delicioso. Chicas, yo no sé ustedes, pero luego de que yo como, más o menos como eso de las 3 de la tarde, yo necesito tomar algo que me dé energía. Sobre todo porque, déjenme les digo, sobre todo porque tengo una niña que, oh my God, demanda de demasiada energía de esta mamá. Así que para poder aguantar todo eso, yo necesito tomarme un cafecito, plebes, un café. ¿Y qué más les puedo decir? O sea, yo necesito hacerme un cafecito. Vean que esté bien cargadito. Chicas, a mí en lo personal me gusta que mi café esté hirviendo. No me gusta que el café esté frío ni nada, me gusta hirviendo completamente. Después de eso le pongo este, miren, me encanta este endulzante, es de caramelo, pero no tiene absolutamente nada de azúcar. Chicas, este lo consiguen en Ross, lo consiguen en Amazon. Vean, le pongo una cucharada de estas y bien medida, porque con una es más que suficiente. Y después le voy a agregar este que es half and half, le pongo un chorrito, le ves. Este café queda delicioso. Mira eso, plebes. Mira eso. Queda espectacularmente rico. Chicas, yo con este café me aseguro de que a la Lía le va a durar su mamá durante un buen resto de la tarde. Oh. Me encanta, plebes. Ay. No sé por qué, pero a mí me encanta el café así bien, bien caliente. Como a Oscar le gusta medio frito. O sea, me gusta el café frío, pero si va a estar frío, que esté frío. No que se haya enfriado mi café caliente. ¿Sí me entienden? No, yo necesito que me queme aquí la garganta. Ay, me encanta, please. Ah. Chicas,
días, ya es hora de la comida. Oh my god. Bueno, no es de la comida, ya es como la cena. Ya son las 6:30 de la tarde. Bueno, ya casi van a ser las 7. Esta más o menos es a la hora que yo empiezo a hacer todo, porque luego tengo que bañar a la niña. Y ustedes saben, o sea, necesito ahorrar tiempo. Así que es hora de comenzar. Y esta es una cena, plebes, que a mí me encanta. Y a Oscar también. Hoy vamos a cenar un arrocito chino frito. Pero en vez de usar arroz, porque obviamente en este tipo de dieta no podemos utilizar arroz, voy a utilizar coliflor. Y esto se los he enseñado muchísimo, porque les digo, me encanta, me encanta, me encanta hacer esta comida. Y se los prometo, chicas, que esto sabe literalmente como arroz frito. Es que ustedes tienen que hacerlo en casa, de verdad. Y aquí les muestro los ingredientes. Bueno, son los principales, plebes. Voy a hacer un poco de pollo. Esta es pechuga de pollo. Son más o menos entre 90 y 100 gramos. Un trocito de aguacate. Les digo que en todas mis comidas siempre tiene que haber aguacate. Esta es una taza de... ya les iba a decir brócoli, pero es coliflor. Siempre me equivoco. Esto es coliflor, chicas. Y tiene apio. Y tiene además también un poquitito de zanahoria. Hay muchas opiniones divididas en cuanto a la zanahoria. La zanahoria es alta en carbohidratos, no la deberíamos de consumir. Sin embargo, yo sí lo he hecho y he bajado de peso. Ya es decisión de ustedes. Además, no es tanta la cantidad. Yo simplemente le pongo un poquitito y nada más a esta comida, porque siento que necesita ese pequeñito sabor a zanahoria. Pero bueno, ya es decisión de ustedes si quieren ponerle o no. Y también le voy a poner este que es cebollín verde, chicas, que oh my god, le da un sabor a esta comida de otro mundo. Vean, aquí ya tengo mi cazuela lista. Voy a prender la lumbre. Déjenme la acomodo. Es una cazuelita así, hondita, porque necesitamos batir todo eso que les enseñé. Y voy a empezar por hacer el pollito. Lo primero que voy a hacer, chicas, es poner, obviamente, aceite de oliva. Y para esto voy a poner una buena cantidad de ajo, chicas. Pueden utilizar este ajo que yo ya compro, que está completamente picado. O también pueden utilizar el ajo así, completamente normalito, y ustedes lo pican en su casa. Miren, el fuego está bajito, chicas, porque no queremos que se nos vaya a quemar el ajo, porque luego le da un sabor bien, bien horrible. Y ya que está bien acitronado, entonces vamos a poner la pechuga de pollo. Le vamos a poner un poco de sal, chicas, que es esta, la sal rosita. Miren, esta ya se las había enseñado anteriormente. Y por supuesto, a mí no me puede faltar la pimienta. Me encanta ponerle pimienta a mi comida. Si a ti no te gusta, pues no le pongas. Tú sazónalo como a ti te guste. Vamos a revolver. Chicas, ya cuando el pollo está, entonces lo vamos a sacar de aquí, de la cazuela, para poder dejarla limpia, porque la vamos a seguir utilizando. Miren, lo voy a poner aquí. Oh, oh, creo que la alarma me está avisando algo. Ahora sí, chicas, ya con la cazuela totalmente limpia, volvemos a poner un poco de aceite de oliva y vamos a poner la tacita. Miren, esta, la que les mostré, de todo ese, yo no sé por qué sigo con lo brócoli, siempre toda la vida me voy a equivocar, es coliflor, coliflor. Y voy a empezar, chicas, miren, a sofreírlo con ese aceite de oliva que puse al principio. Yo, chicas, la verdad es que no lo dejo tanto en la lumbre. No me gusta que se aguadeen las verduras que están aquí picadas. Me gusta que quede como tronador. Así que nada más lo meneo por alrededor de unos 2 minutos, no más. Porque como les digo, solamente me gusta que se sofría. Después le agrego el pollito. Vean, el pollito que hicimos anteriormente, lo mezclo bastante bien. Aunque ustedes no lo crean, chicas, esta comida les llena muchísimo. Ahorita van a ver por qué. Les voy a decir cómo es que yo lo acompaño. Y es que las grasas te tienden a hacer eso. Te llenan y te dan energía y te ayudan a pasar bastante bien durante el día. Chicas, ya que pasaron los 2 minutos más o menos, me gusta ponerle la cebollita cambray. Me gusta ponérsela al último porque, por lo mismo que les digo, no me gusta que se me vaya a aguadar ni nada. Me gusta que la cebollita quede así tronadora, fresca. Y ya, miren, nada más lo mezclo un poquitito y listo. Este arroz ya se coció. Chicas, y así queda nuestra cena. Es que vean eso, plebes. Esta es una de las comidas que más nos encantan a Oscar y a mí. Yo, porque pues se los pongo bonito, pero esto no va a ver bonito para nada. Miren, este es el arrocito que hicimos con pollito. Eso blanco que ustedes miran ahí son 2 cucharadas de queso Philadelphia, queso crema, el que ustedes gusten.
Por las orillas le puse un poco de picante, es la salsa sriracha, yo no puedo vivir sin ella. Y además como que esta comida le va perfecto. También aquí está el aguacatito que les mostré al principio, un poquitito ahí de sriracha con queso crema, nada más para, pues ustedes saben, para hacerlo fancy, para hacerlo bonito el plato. Pero así es como va. También, chicas, yo le puse de este, miren, son estas semillitas Everything Bagel, que también le da un sabor tan rico. A mí me gusta mucho ponerle esto y vean, o sea, así es como queda, plebes. Está tan deliciosa esta comida que ustedes ni, o sea, no, necesitan hacerla. Necesitan hacerla, la prueban y luego me dicen, Yoshime, la neta sí te pasaste, está al 100, al 100. Plebes, obviamente yo necesito probar esto con ustedes y es que, oh my God, no sé ni por dónde empezar. Es que esto está, mira, voy a agarrar un poco de queso crema, lo voy a, se me está haciendo agua a la boca, plebes, agua a la boca. Perdónenme si miro mucho hacia arriba, pero es que me estoy mirando la pantallita de aquí. Ok, ahí está, mira, así. Luego agarro aguacate. Chica. Oh my God. Es que esta comida es deliciosa. En serio, ni cuenta se van a dar que están a dieta, que van a bajar de peso, que se van a poner más hermosas de lo que ya son, que se van a sentir más seguras de lo que ya se sienten. Mira. Qué sonido de decirme. Wow, chicas, esta comida está increíblemente deliciosa, mira. Tienen que probarla. Es que tienen que hacer esta comida de verdad. Está increíblemente buena. Y bueno, plebes, ya es hora de limpiar todo este desmadre que quedó aquí en la cocina, porque ya es hora de irnos a acostar. Bueno, antes de eso vamos a ir a ver un poquito de tele y ahora sí a acostarnos, a descansar. Ya la día está dormida, ya va y es tiempo de mamá y papá. Pero sí, plebes, eso es lo que yo como en un día haciendo la dieta cetogénica. Con eso he bajado pues más de 20 libras. También es bien importante decirles que nosotros sí contamos nuestros macronutrientes. ¿Qué es esto, Yoshime? Bueno, nosotros contamos cuánta proteína debemos de consumir al día, cuántos carbohidratos debemos de consumir al día y cuánta grasa debemos de consumir también al día. Siento que esto ha sido clave para que nosotros hayamos perdido peso. Mucha gente no lo hace, pero bueno, ustedes hagan sus propias investigaciones, contraten a alguien que sepa de esto, pero de verdad que en internet hay muchísima buena información. También hay muchas cuentas que les brindan información gratis, plebes, y ustedes lo pueden hacer desde casa. Es un poquito difícil al principio si estás muy acostumbrada a consumir mucho pan, mucho dulce, pero para Oscar y para mí fue bastante fácil porque nosotros no consumimos tanto dulce. Ustedes saben, siempre cuidamos lo que comemos supuestamente, ¿verdad? Y aquí estamos de nuevo tratando. Espero que por lo menos se motiven a intentar este estilo de vida, porque realmente no es una dieta así nada más, es un estilo de vida que deben de adoptar. Y bueno, yo estoy segura que a ustedes les va a dar los resultados que ustedes esperan. Así que, mis chicas, yo desde aquí les mando un beso. ¡Mua! Espero que les haya gustado este video y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.